¿Qué tal, fanático de las artes marciales mixtas? Les habla Paul Rodríguez y estamos de vuelta para comentar lo que ha sido UFC Fight Night Holloway versus Arnold Allen, un evento que estuvo muy bueno y que por supuesto tuvimos el debut del peruano Gastón Bolaños en UFC. Muchos esperaban este momento, que Gastón llegue finalmente a la compañía más grande del mundo. Estaba en Bellator dando buenos combates, ciertamente mostrándose en varias facetas de alguna u otra manera un poco irregular, pero dándonos unos knockouts impresionantes. Este codo con giro que fue catalogado el mejor knockout del 2017, si no me equivoco, o 2019, disculpen que a veces tengo mala memoria, pero en fin, hizo su debut ante Aaron Phillips, un striker, un peleador de taekwondo muy reconocido, que también tiene una muy buena base de grappling, es un cinta negra. Y Gastón es conocido por, digamos, manejar muy bien su striking, pero una de sus debilidades es ser el juego de piso, ¿no? En el primer round lo vimos a Bolaños muy sólido, soltando muy, muy bien esa mano derecha para contraatacar las patadas de Phillips. Muy inteligente, porque al enfrentarte a un rival que sabes que patea mucho por el mismo arte marcial que viene, que es el taekwondo, sabes que tienes que contragolpear esas patadas, y Gastón siempre lo tenía leído con eso, con el recto, boom, contragolpeaba muy fuerte. Gastón tuvo grandes momentos en la pelea, como también tuvo momentos malos, y los cuales a veces nos hacen entrar en dudas, ¿no? Que por ejemplo es el tema de los derribos, donde vemos que es un lugar en donde Gastón no la pasa tan bien. Fue controlado en el segundo round, muy bien controlado en realidad al ras de piso, pero se vio un Phillips que no pudo capitalizar esto, que no pudo, digamos, intentar trabajar el ground and pound, buscar una finalización, y Gastón aprovechó para salirse. En el tercer asalto ya empezamos a ver a un Bolaños mucho más sólido, ya más dominante, con un Phillips que no podía responder a los ataques de Bolaño, tanto las low kicks que fueron muy fuertes a la pierna de apoyo de adelante de Phillips, que le imposibilitó la movilidad, muy bien por parte de eso de Gastón. También el corte de peso que hizo Bolaños me gustó mucho, porque físicamente se le vio muchísimo mejor que en Bellator. Se le vio en un peso correcto, con un rebote ideal. Me encantó esto de Gastón. Ahora, también en el segundo asalto, segundo asalto y tercero fueron los asaltos donde Gastón conecta más en el ground and pound, donde lo hizo genial. Se nota que ha trabajado esto, se nota por las posiciones que controlaba, ha estado en el AKA y se ha notado que ha practicado esto. Hay cosas que también se notan que aún le faltan por mejorar, como es la defensa de derribos, la variedad en el tipo de defensa de derribos, porque a veces Phillips le cambiaba, digamos, el juego para llevarlo al piso y Bolaños caía finalmente, ¿no? Esto definitivamente hay que mejorar. También en el tema cardiovascular, creo que es algo que Gastón durante su carrera siempre le va costando, y lo he visto en Bellator. Gastón empieza un ritmo muy potente, pero poco a poco decrece. Se comienza, digamos, a desgastar. No sé si es por los golpes de potencia que tiene en un inicio y eso poco a poco le va quitando cardiovascular, o porque también tiene que acostumbrarse a un ritmo de jaula que, a ver, la jaula de MMA es mucho más grande. El tiempo de pelea en MMA son 5 minutos, muy diferente a lo que es Muay Thai. Sí, ya tiene algunas peleas, pero digamos, de repente no está acostumbrado del todo. Yo creo que en UFC Gastón tiene que enfocarse al 100% en mejorar estos aspectos, y además en concentrarse y darse cuenta que está en la categoría, si no es la categoría más competitiva de UFC, es la segunda o tercera, porque los rivales que hay en esta división, muchísimos son buenos, desde el nivel más bajo hasta el más alto. Yo creo que entre los 30 mejores de la categoría hasta el top 1 se pueden dar pelea a cualquiera. Entonces Gastón es una gran posibilidad, es un striker bueno, y esperemos que pueda seguir mejorando, que su racha en UFC se amplíe, ya que actualmente cuenta con 30 años. Lo hemos visto que estaba entrenando, como vuelvo a repetir, en el AKA, sigue en su equipo de striking, así que le deseamos lo mejor. Al final voy a poner un clip de mi reacción a la pelea de Gastón. Y bueno,
Esto fue el debut de Gastón. Ahora hablemos de otra pelea que impresionó mucho y que para muchísimos, valga la redundancia, disculpen, es uno de los mejores peleadores que ha tenido la categoría, ¿no? Y hablamos de Max Holloway, mostrándose nuevamente como el striker con más volumen de golpe que existe en la compañía. No se cansa, es una máquina de dar golpes. Tira y tira puños, parece que no se cansara. Uno que ha entrenado artes marciales o que, digamos, ha practicado en algún momento, tanto de manera profesional o como una afición, sabes que cuando tiras muchos golpes se te terminan los hombros, los brazos te pesan 100 kilos cada uno. Pero este tipo no se cansa de tirar golpes a cesta puños. Lo vimos muy bien ante Arnold Allen, que es un rival que venía en ascenso, un peleador que prometía mucho. Y bueno, eso es algo repetitivo. Ahora que ha vencido a Arnold Allen, ¿qué sigue para Holloway? Ya ha derrotado a muchos rivales buenos. Ha vencido hace muy poco en una pelea épica ante el actual campeón de manera interina, Jair Rodríguez, donde lo llenó de golpes. Jair aguantó bastante. Fue una pelea muy buena, pero lo derrotó. Y después de esta derrota, ha seguido acabando con muchos más tipos en la división, como Kelvin Kattar, al cual lo destruyó. Le dejó la cara, prácticamente le reformó el rostro, ¿no? Le conectó una cantidad de puños que es hasta de no creer. Lo mismo con Brian Ortega. Miren cómo dejó a Brian Ortega en aquel combate. Esto es algo que para no muchos peleadores haber conseguido conectar tantos golpes en la cabeza de un rival. Y el tipo conecta y conecta y conecta y conecta golpes y no para. Ahora, es actualmente Max Holloway es el peleador con más puños conectados dentro de la compañía, con 3.122 golpes conectados. Ojo, no estamos contabilizando los que ha tirado durante la pelea, que debe ser el triple de esto. Miren la cantidad de golpes que ha tirado, es casi el doble de lo que ha hecho Frankie Edgar, Johanna Jonhetsin, también Angela Hill, Cowboy Cerrone, que es un peleador que también es un striker bueno, pero la cantidad de golpes que tira Holloway es impresionante, es una máquina de no cansarse. Y ahora le gana a este muchacho, ¿y cuál es el escenario para él? Ya ha peleado 3 veces con Max Holloway. Es imposible que podamos ver una cuarta pelea, pienso, ¿no? Porque ya es algo muy redundante. ¿Qué sería lo ideal para Holloway en un futuro luego de esta pelea? Ya que sabemos que Alex Volkanovski está pactado a combatir contra Jair Rodríguez. Que Jair gane, ¿no? Que se le presente la Virgen de Guadalupe en la jaula y que termine venciendo a Volkanovski, y así se pueda dar una revancha entre Holloway y Jair, que sería el escenario ideal y que UFC lo plantearía, ¿no? Para guardar un ratito a Volkanovski, quizás Volkanovski sube un rato de división al ligero, le da, digamos, un refresco a la categoría, y Holloway podría coronarse nuevamente como campeón de peso pluma. No sabemos qué puede pasar. UFC en este momento, en esta división, la tiene complicada porque tiene a un gran atleta como Volkanovski, que tiene el IQ más alto de la división, y es que justamente el sábado ponía un comentario sobre Holloway, que es un peleador con un IQ muy alto de pelea, pero definitivamente el IQ de pelea de Volkanovski es superior. Me recuerda mucho a GSP con lo inteligente que es durante la dentro de la jaula, ¿no? Entonces, lo ideal para Holloway, ojo, hablando por Holloway, sería que Jair le gane a Volkanovski con la Virgen de Guadalupe presentándosela por ahí en un codo o una patada sorpresiva o algo que suceda para que pueda ganar, y se enfrenten estos dos. Volkanovski suba de división, busque Islam y así la categoría tenga un refresco. Ojalá que esto suceda, y si en todo caso no pasa, yo creo que también Volkanovski terminaría subiendo de división, porque ya no tiene nada que hacer en esta categoría. Ha vencido a todos, Holloway igual. Max también podría subir. Es algo que también se plantea, pero que aún no es una posibilidad del todo confirmada.
En los próximos días sabremos qué sucederá con ellos. Holloway se va a tomar una pausa jugando sus videojuegos. Saben ustedes que hace streaming en Facebook. Le gustan mucho los videojuegos de los shooters. Así que nada, síganlo en Facebook. Y por último, muchachos, antes de cerrar este video, les digo que voy a empezar a transmitir a través de Twitch. Quiero que me apoyen, quiero que me sigan por Twitch. Siento que por Facebook la plataforma ya no tiene el alcance que tuve en un momento. Quiero dedicarme más a hablar de MMA internacional, de hablar de este tipo de peleas. Sí, también lo peruano, pero quiero dedicarme más a hablar de MMA internacional, dar análisis, ver videos con ustedes. Y quiero ese apoyo, por favor. Si ustedes quieren ayudarme en esto, por favor, sigan mi nueva página en Twitch, que la voy a estar dejando en la descripción de este video. Así que los dejo con mi reacción del combate. Bueno, esto fue todo por mi parte. Soy Paul Rodríguez, me despido. Dejen su like, compartan la transmisión. Bueno, dejen su pulgar arriba, suscríbanse por favor y también compartan este video. Muchas gracias, amigos.